¿Cómo están, amigos del pescador? Una vez más, de aquí, la feliz Mar del Plata, los saluda Sandokan. En esta primavera que recién arranca, realmente podemos decir, queridos amigos, que la pesca está increíble. Siempre primavera es una de las épocas favoritas para lo que es la pesca deportiva, pero estos años, los últimos años principalmente, los últimos 3-4 años, a posterior a la pandemia, nos dimos cuenta de que las posibilidades de la pesca embarcado en Mar del Plata fueron creciendo tremendamente, en especial por los grandes meros, salmones, y siempre la chernia está presente en la pesca de altura. Hay abundancia, hay calidad. Esta es una pesca que es muy entretenida para toda la familia. Pueden venir entre amigos, padres, hijos, abuelos. Ya tenemos varias generaciones en tantos años de esta actividad que fueron creciendo, y nos queda decirles simplemente que traten de acercarse aquí a Mar del Plata a pasar por una de estas experiencias que realmente van a ser inolvidables. Van a quedar grabadas en su retina estos monstruos del mar. Cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, no solo nos van haciendo más famosos, sino que cada vez es más la cantidad de gente que tiene la posibilidad de presenciar y participar en estas excursiones en los cruceros Sandokan. Así que simplemente nos queda decirle, los invitamos, los esperamos pronto junto a la gente del pescador para hacer esto, pesca deportiva en Mar del Plata. Y lo que siempre nos preguntan, pueden llevarse toda su pesca porque está permitido. Y seguimos aquí, amigos pescadores, en un día excepcional, donde la temperatura que ha llegado a 22 grados en estos primeros días de septiembre. Espectacular. Esta es la posibilidad que nos da el mar cuando los días son muy lindos o cuando la gente puede venir un día de semana, le podemos llegar a elegir un día como este. Condiciones muy favorables para la pesca. Y hasta nos podemos tomar un poquitito de sol, ya que nos permite.
Sí, señor. Sandokan. Mira. Sí. Acá, comenta que esta no te puede creer. Acá. Algo tuyo. Gracias. Muchas gracias y será hasta el próximo programa.